Bien, buenas tardes a todos. Estamos aquí para, además de darles la información del estatus de la situación del manejo del coronavirus COVID-19 en Puerto Rico, que ustedes han venido obteniendo esta información por los pasados días, hemos querido, además, he querido venir ante ustedes para traerles unas nuevas iniciativas y una información que es importante que el pueblo de Puerto Rico pueda tener conocimiento en la manera que vamos a estar manejando esta situación. Hoy les anuncio al pueblo de Puerto Rico que estaré declarando un estado de emergencia que nos permitirá activar la Guardia Nacional de Puerto Rico para las sesiones que les indicaré más adelante. La razón por la cual se activa la Guardia, se emite el estado de emergencia, no es porque haya ningún positivo. Ese estado de emergencia lo declaro para nosotros tomar las medidas necesarias para el manejo y la prevención de la seguridad y la vida de todos nuestros ciudadanos. Es importante que tengamos esto medianamente claro. Hasta el momento, ninguno de los resultados que se han enviado al CDC, de lo cual hablaremos más adelante, hemos recibido resultados. Nos retrasamos un poco porque ahora mismo estamos teniendo una llamada telefónica, un conference call con el CDC, importantísima, pero no quería hacerlo más esperar, así que esa información me será suministrada en los próximos minutos, de ser a una información que deba ser comunicada a todos ustedes. Como parte del anuncio de declarar el estado de emergencia, nos permitirá tomar unas medidas para que podamos proteger a todos nuestros ciudadanos. La Guardia Nacional será activada porque es nuestro interés. Como ustedes saben y ya conocen, el presidente de los Estados Unidos emitió unas directrices con relación a los vuelos de Europa a Estados Unidos, lo cual incluye a Puerto Rico. Pero nosotros tenemos una seria preocupación hasta tanto no tengamos control de las pruebas del CDC, que nosotros podamos realizarlas en Puerto Rico. Hasta que nosotros no tengamos ese control, vamos a tomar unas medidas para proteger a nuestros ciudadanos. Así que la Guardia Nacional se activa para nosotros preparar en todos los aeropuertos, entiéndase Isla Verde, Aguadilla, Mercedita y Ceiba. Nosotros vamos a tener a manera de un cernimiento realizado por la unidad médica de la Guardia Nacional. Estos vuelos que vengan de Estados Unidos, vamos a hacerle un cernimiento, asegurarnos de la toma de temperatura y de aquellas personas que tengan algún síntoma relacionado al COVID-19, lo vamos a mantener aparte bajo la jurisdicción de la Guardia Nacional para poder hacerle un cernimiento completo y nosotros estar seguros de que esta persona pueda entrar a nuestra jurisdicción. Si como parte de este cernimiento la persona, además de, por ejemplo, tener fiebre, tener tos, tener dificultad respiratoria, que no debería ocurrir porque va a tener el cernimiento del aeropuerto de los Estados Unidos cuando salga hacia Puerto Rico, lo vamos a tener aparte para que no entre hasta tanto estemos seguros de eso. De tener los síntomas, pues vamos a proceder entonces con tomarle la muestra, que es lo que hemos estado haciendo con aquellas personas que muestren síntomas. De esa manera, nos vamos a asegurar de que persona que entre a nuestra jurisdicción, nosotros tengamos algún control de su estado de salud. De igual manera, es importante que le informe a nuestro pueblo que de manera proactiva se deberá cancelar o posponer todo evento que aglutine a nuestra ciudadanía y que pueda representar un riesgo de contagio. Aunque no hay casos positivos aún reportados en la isla, quiero tomar todas las medidas necesarias para ayudar en la prevención de esta condición, al igual que se ha hecho en distintos estados y países del mundo. ¿A qué me refiero? A que todas aquellas actividades que tengan que ver con verbenas, conciertos, reuniones, que aglutinen ciudadanos para realizar esa actividad, deberán ser canceladas o
en aquellos que sean conciertos que sean pospuestos para una fecha posterior al 31 de marzo por el momento. Nosotros tenemos que tener control de las pruebas del CDC del contagio de esta enfermedad. Hemos tenido una seria conversación con el CDC que es inaceptable que a este momento nosotros no tengamos los resultados de estas primeras pruebas que se han enviado. No podemos, yo como gobernadora, no voy a permitir que el CDC siga retrasando no solamente el resultado, sino también el que nosotros en nuestra jurisdicción podamos realizar esas pruebas. Así que en esa llamada se le ha indicado que yo le exijo como gobernadora que estos 3.2 ciudadanos puertorriqueños que al día de hoy estamos en la incertidumbre de cuál es el resultado de esas pruebas y de las que podamos hacer en un futuro, no podamos tener esas pruebas en Puerto Rico. Así que yo le exijo al CDC que resuelva esa situación lo antes posible en beneficio de nuestro pueblo puertorriqueño. Esa conversación la tuvimos directamente con el director de los territorios, Samuel Taveras, y de hecho ahora mismo se tiene esa conversación directamente con la directora del CDC para que pueda tenerse esa respuesta lo antes posible. Para que nuestros ciudadanos no tengan que estar asistiendo a las diferentes oficinas del gobierno, estamos decretando que toda aquella licencia o toda aquella solicitud que caduque, que tenga una fecha de caducidad en o antes del 31 de marzo, se va a extender hasta el 30 de abril. Eso incluye las licencias, los marbetes, cualquier solicitud que estén haciendo que requiera renovarse, sepan que van a estar extendidos esos términos hasta el 30 de abril. ¿Qué buscamos con esta medida? Que no tengan que estarse acercando a las oficinas del gobierno para buscar licencias. Si pueden lograrlo a través de la internet, mucho mejor. Pero si tienen que ir porque se les vence la licencia o se les vence un marbete, están extendidos todos esos términos hasta el 30 de abril. De igual manera, lo hemos consultado con el secretario de Hacienda y toda erradicación de planilla de manera personal. La erradicación de las planillas se va a extender al 15 de mayo. ¿Por qué se extiende? A pesar de que la gran mayoría de los contribuyentes la erradican vía internet, hay muchas personas que van a diferentes centros comerciales para que les llenen su planilla, así que vamos a tratar de evitar que las personas se acerquen a los centros comerciales a estas gestiones, en lo que nosotros, uno, podemos tener los resultados ya hemos solicitado, dos, tenemos el control de las pruebas, y tercero, tenemos obviamente a la población mejor informada, que no tenga que estar acercándose en actividades donde haya muchas personas reunidas. Esto aplica, y lo de la extensión de los términos también aplica a todas las solicitudes que tenga que ver, por ejemplo, que vayan al Departamento de la Familia o que vayan al Departamento de la Vivienda en Hacienda, pues van a estar extendidos. Es importante que sepan todos los beneficiarios del Plan WIC, que el Plan WIC se han adelantado los cheques por 3 meses. Por 3 meses, así que no tienen que ir a las oficinas para buscar los beneficios que tienen en las oficinas del WIC. Como les había indicado en el día de ayer, ya con la orden donde se declara un estado de emergencia, es importante que los empleados que se queden en sus viviendas por la situación que se explicó en el día de ayer del ciudadano panameño, aquellas personas que de alguna manera se sientan afectadas de salud, independientemente no sean los síntomas que reconocemos bajo el COVID-19, que se queden en sus viviendas. No asistan a sus centros de trabajo si están enfermos. De igual manera, tampoco deberán asistir a sus centros de trabajo si tienen a sus hijos enfermos. Permanezcan con ellos para que no asistan a la escuela o a los colegios y que puedan de alguna manera contaminar a algunos de los otros estudiantes que se encuentran en el salón.
Sobre ese particular, la orden se firmó en el día de ayer, donde no habrá cargo a licencia alguna, para que no tengan que temer, ¿verdad?, si tienen balance o no tienen balance. Y la misma información se exige sea analizada por los patronos privados. No debe haber ningún tipo de repercusión con los empleados. Recuerden que no solamente se beneficia al empleado que de alguna manera se sienta enfermo o que tenga su hijo enfermo, sino también que se protege el resto de los empleados en ese centro de trabajo. Okay. Las certificaciones para alguna solicitud que estén los ciudadanos llenando, que tengan que necesiten certificaciones del Departamento de la Familia, de Vivienda y de Salud, muchas veces de cumplimiento o de asume, que la gran mayoría asisten al Departamento de Hacienda, van a buscar esas certificaciones, se van a dar por cumplidas en las solicitudes para que los ciudadanos no tengan que asistir a buscar esas certificaciones. Uno de los argumentos es que esas certificaciones se encuentran en poder del Estado porque son diferentes agencias que son las que las emiten. Así que más adelante el mismo empleador, el mismo patrono, podrá solicitar esas certificaciones para que los empleados, las personas solicitantes, no estén visitando las oficinas para esa certificación. Lo que buscamos con estas medidas que hemos adelantado es evitar en lo más posible que nuestros ciudadanos vayan a las agencias que no sea para un servicio esencial y que nosotros podamos protegerlo. Mientras usted se pueda quedar en su casa, usted se queda en su casa. Vamos a mantener el control en lo que esta situación pasa. Aunque en este momento no tenemos ninguna de las pruebas ha resultado positiva, no tenemos el resultado, pero no han salido. Vamos a mantenernos en nuestras casas, aquellos empleados públicos y privados que puedan trabajar remoto. Hacemos una exhortación a los patronos públicos y privados que mantengan a sus empleados con esa instrucción de que puedan trabajar desde su casa. Los que son servicios esenciales siempre se van a continuar dando. Pero si su empleado puede continuar y puede hacer el trabajo desde su casa, permítale que termine en su casa y que continúe haciendo el trabajo desde su casa para que nosotros tengamos la menor persona en áreas públicas. Volvemos, hasta que nosotros tengamos el control de las pruebas y que nosotros tengamos el control de la manera en que ha ido desenvolviéndose y cómo han salido las personas que son sospechosas y que se les ha hecho la muestra, que tengamos los resultados. Bueno, de la conversación que yo les dije ahorita, que era inaceptable que el CDC a este momento, y yo quiero excusar al doctor del CDC de Puerto Rico porque él ha sido extremadamente colaborador y no ha estado en sus manos, el doctor Cruz. En esta conversación que se tuvo con el director del CDC, se compromete el CDC. Yo les digo lo que nos han informado. Vamos a ver si cumplen, porque el pueblo puertorriqueño necesita esta respuesta. Se comprometen que en 48 horas el Dengue Branch en Puerto Rico podrá hacer esas pruebas. Así que esa ha sido la contestación del director, de la directora del CDC a nivel de los Estados Unidos, por el reclamo vigoroso que hicimos de que era inaceptable de que esto estuviese pasando. De igual manera, los resultados, posteriormente, ellos entienden que deberán estar según el CDC, recuerden que son la información, nosotros damos la que nos da el CDC, que deberán estar o esta noche o mañana. Yo sé que habíamos escuchado eso anteriormente, así que esperamos que en esta ocasión ellos puedan cumplir. Bien, entonces, es importante el mensaje siguiente para todos nuestros ciudadanos. Lo más importante para manejar esta crisis o esta situación que estamos viendo es el control de las pruebas. Así que ya ustedes vieron que la respuesta del CDC ha sido que la va a tener en 48 horas. Esto es sencillo.
en estos lugares donde se aglutina mucha gente, yo no llevo a mi familia. Y si yo no llevo a mi familia y mis hijos, esa es la exhortación que yo le hago al pueblo puertorriqueño. Si usted asiste, usted es responsable de exponer a su familia. Yo no creo que nadie quiera exponer a su familia. Así que en este tipo de actividades, que se pospongan para una fecha posterior donde todo el mundo esté tranquilo y no haya ningún riesgo de contagio. O riesgo no solamente del COVID-19, de la influenza o de cualquier tipo de condición que esté en el ambiente. Esa es mi recomendación. Vamos a protegernos entre nosotros mismos. No es verdad, yo no quiero que estas recomendaciones causen ansiedad ni cause tampoco el pánico. Es que nosotros, está en nosotros mismos el protegernos. Hemos aprendido en estos pocos días y ya cuando salimos nos saludamos de forma diferente. Vemos a las personas con sus toallitas limpiándose las manos, higienizándoselas. De eso se trata. Nosotros mismos nos tenemos que proteger. Depende de nosotros mismos. Así que el gobierno interviene cuando ya hay un síntoma. Y eso es lo que queremos evitar, y está en nosotros mismos. Yo sé que hay quizás alguna preocupación con el impacto económico por lo siguiente. En términos de los cruceros, ya habíamos tomado la determinación y persiste que cada crucero que pretenda entrar a la Bahía de San Juan deberá el director médico del barco certificarle al director de puertos que en esa embarcación no hay nadie con síntomas relacionados al COVID-19. Entiéndase fiebre, dificultad respiratoria y tos. Si alguien tiene en ese barco esos síntomas, de ese barco nadie podrá desembarcar en Puerto Rico. Absolutamente nadie. Así que es la responsabilidad de ese director médico de certificar que nadie viene enfermo en ese barco con esas condiciones. Todos los barcos de carga, que lleguen a nuestra bahía, ninguna de su tripulación podrá bajarse. No podrán desembarcar en Puerto Rico la tripulación. Así que esa es otra de las medidas que estamos tomando. Habíamos hecho una medida parecida anteriormente, pero ahora lo hacemos bajo esta declaración de emergencia, que es la instrucción que estamos dando. En términos del ferry, estará próximamente yendo en su próximo viaje a Santo Domingo, entiendo que es este fin de semana porque estaba averiado. Lo mismo que yo le di a mis hijas y a mi familia. Yo no viajaría a ningún lugar en un ferry, ni en un crucero. Esa es la recomendación. Ahora, si usted viaja a Santo Domingo o a cualquier otro lugar, cualquier otro país, a través de un crucero, la recomendación que nosotros, lo que nosotros estamos determinando es que en el caso del ferry de República Dominicana a Puerto Rico, cualquier persona de República Dominicana que desee viajar a Puerto Rico tiene que haber estado en República Dominicana los 15 días antes de viajar a Puerto Rico. ¿Qué buscamos? Que haya pasado ese periodo de incubación que nosotros entendemos y que ha dicho el CDC que son las guías para antes de yo recibirlo en Puerto Rico. 15 días antes, porque hay personas que viajan a cualquier otro país, llegan a República Dominicana y entonces viajarían a Puerto Rico. Pues puede viajar a Puerto Rico si lleva en República Dominicana 15 días o más. Es que va a poder abordar el ferry y llegar a Puerto Rico. Esa preocupación del impacto económico ante la suspensión de las actividades o el cierre parcial de los espacios, ¿verdad?, donde se aglutinan muchas personas, hay que mirarlo desde el punto de vista de cuál es el balance y cuál es la prioridad para mí como gobernadora, que es la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos. Así que lo que estamos diciendo es que se pospongan por lo menos hasta después del 31 de marzo y vamos a ver cómo va transcurriendo y si el CDC cumple con relación a las 48 horas para nosotros tener la manera de hacer las pruebas aquí. Hacemos un llamado a todos los medios de comunicación para que asistan tanto el Departamento de Salud como el gobierno a llevar este mensaje de prevención. Se van a preparar unas campañas
de prevención de servicio público para que puedan de alguna manera replicar esas campañas de prevención para que todos los puertorriqueños sepan a dónde, ¿verdad?, llamar, qué hacer, que son parte de las campañas que se están haciendo. Anoche dijimos un teléfono para que las personas se puedan comunicar, que es el 999-6202. Ese número, que era para la situación, o se inició con relación a la situación del panameño, lo pueden utilizar para cualquier duda, pregunta, preocupación. Si usted siente síntomas y usted quiere saber qué hacer y a dónde dirigirse. Okay. Importante, finalmente, un llamado a que tomemos con mucha seriedad todas estas medidas que se están tomando y que nosotros no vamos a escatimar en los esfuerzos. Aquí está el Task Force, todavía faltan funcionarios, está el Coast Guard, aquí está el CDC, porque es un grupo preparado y especializado en el manejo de estas situaciones. Hemos venido para que el pueblo de Puerto Rico sepa que estamos en un estado de emergencia y todos, como puertorriqueños, tenemos que cooperar para podernos proteger entre todos. Es sencillo, está en nosotros. Como yo les dije, yo les recomiendo lo que yo recomendaría para mis hijas y para mi familia. Si usted entiende que usted asume esa responsabilidad, pues usted asume esa responsabilidad para su familia. Yo les digo que esas actividades deben estar canceladas, que es lo más que nos preocupa, porque hay mucha concentración de personas que puedan de alguna manera tener algún resultado hasta tanto nosotros tengamos el control de las pruebas y hasta tanto pase por lo menos al 31 de marzo que nosotros podamos ya ver cuál ha sido la manifestación de esta situación aquí en la isla. Al momento, afortunadamente, no hemos tenido, ¿verdad?, una situación mayor y estamos en la espera del resultado de estos casos que han sido consultados con el CDC. Así que yo por lo menos no tengo ninguna otra información en este momento. Yo creo que entonces aquí están todos los funcionarios, podemos pasar a las preguntas. Sí, perfecto. Sé que hay muchos medios que están en vivo. Vamos a tratar de comenzar con los de televisión. Tengo WIPR. Muy buenas tardes a todos. Gobernador, en efecto, sí, para el que se acaba de unir más tarde. ¿Esta declaración de estado de emergencia significa que hay una especie de cierre o moratoria hasta el 31 de marzo? ¿Hasta cuándo dura su directriz? Y luego, ¿cómo se va a proceder en las escuelas? Porque en este momento sí hay personas en las escuelas y si eso incluye su llamado a que tampoco hayan clases en el sistema. Bueno, por el momento, las clases continúan. Cada escuela tiene su medida de seguridad, aquí está el secretario de Educación, donde hay unas enfermeras que han sido distribuidas en las diferentes regiones educativas para cualquier consulta, cualquier necesidad que tengan en las escuelas. Es importante y volvemos. Podemos dar clases y eventualmente tomando las determinaciones de conformidad como se vaya desarrollando la situación en este momento. No tenemos la necesidad de suspender las clases, pero la potestad de los padres, de los niños que están enfermos, permanecer en el hogar, al igual que los padres, igual que los maestros. El Departamento de Educación ha tomado las medidas con las enfermeras, con aquellos productos necesarios para la higiene de los niños y asegurarse que se pueda cumplir con ellos. Pasamos con Telemundo. Sí, buenas tardes. Gobernadora, porque me han escrito varias veces, se habla de que esas personas que no van a estar trabajando no van a tener cargos a licencia, pero van a estar cobrando. Sí, seguro. Sí, seguro. Entonces, ¿ustedes saben tienen conocimiento del tracto de los movimientos en la isla de ese otro panameño que acompañaba al doctor, que ahora se sabe que también arrojó positivo en la prueba de La doctora pueda abundar sobre eso, pero era la misma compañía que tenía la primera persona que habíamos hablado, andaban juntos en todas sus actividades, las que yo indiqué en el día de ayer. Entonces, otra cosa, se habló de las personas que estaban entre la fila K y la O en esa área de VIP.
pero la preocupación que expresa mucha gente, especialmente en las redes, es que ese señor tiene que haber ido al baño, tiene que haber ido a la barra, tiene que haber bailado, o sea que hubo un movimiento mucho más allá de estar confinado a esa área. Obviamente esa recomendación se dio luego de haber hablado con el CDC, que como yo les expliqué, ellos establecen que cuando una persona está exhibiendo síntomas, puede ser 6 pies hacia adelante, hacia los lados o hacia atrás. En el caso del panameño que estaba en la línea M, se sugirieron 2 líneas hacia el frente y 2 líneas hacia atrás. Así que por eso que esas personas fueron las que en primera instancia se mandaron a distanciamiento social. Pero todas aquellas personas que de alguna manera estuvieron allí y ellos han tenido alguna diferencia en su condición de salud, pueden utilizar el mismo teléfono para nosotros poder monitorearlo y que ellos estén seguros de que no tienen ningún tipo de situación ni ningún tipo de complicación. Pero en términos de las oportunidades de contagio de los que estaban en unos lugares más distantes, es bajo. Quizás la doctora pueda abundar sobre eso, para beneficio de los ciudadanos. Sí, buenas tardes. Nosotros tuvimos una comunicación directa con el CDC anoche. Y quiero recordarle que aquí en Puerto Rico no se ha confirmado ningún caso positivo, por lo tanto no se ha establecido una transmisión del virus, por lo tanto estamos en una posición de bajo riesgo comparado con aquellos estados donde sí hay una transmisión del virus sostenible que se está viendo a través de las semanas, así que eso nos pone en una posición diferente. Por tal razón, aquellas áreas, aquellos estados, territorios donde no se ha identificado caso positivo, lo cual quiere decir que no tienen transmisión que está ocurriendo en este momento, ya entonces al estar en riesgo leve o moderado, cuando hay una situación como esta, pues entonces las medidas son un poco diferente, y esto quiere decir que debido a que la transmisión de este virus es dependiendo de la distancia de la persona y si ha habido exposición a los síntomas, esta persona ha tosido y demás y estas secreciones han entrado en contacto directo con la mucosa de la persona, sea en ojo, nariz o boca, ya entonces el contacto que se establece aquí viene siendo el de 6 pies de distancia, 3 metros. Así que por la distancia, recuérdense que esta actividad no fue en un área cerrada. Esta actividad se realizó en el Parque Irán Vítor, lo cual esto establece otra diferencia en cuanto a la transmisión porque es un área abierta. El otro punto es que esta persona, el caso índice, ya se contactó, lo entrevistamos varias veces y él alega que el contacto que tuvo fue por un espacio de 4 horas. El contacto de acuerdo a las horas también entonces establece unos riesgos que se catalogan de leve a moderado. Y en base a esto, cuando discutimos la situación con el CDC, se estableció que estas personas que estaban en estas filas, próximo al caso índice, pues sí, ameritaban que tuvieran una observación, que esta observación fuera de forma voluntaria por un espacio de 14 días y en caso de desarrollar algún síntoma, comunicarse con el Departamento de Salud para proceder para hacer el manejo correspondiente y en caso necesario hacer las pruebas. Quisiera añadir, Esteves, que además de eso, las personas que compartieron directamente con él en Puerto Rico, que eran la dama de Guayama y otra persona más como el dueño del apartamento, esas personas tienen el monitoreo del Departamento de Salud y a este momento no han desarrollado tampoco síntomas. Y le voy a preguntar, gobernador, usted habló ahorita de posponer o cancelar eventos como conciertos y espectáculos artísticos, perdón. No habló de deporte. Sabemos que el baloncesto superior ordenó suspender por un tiempo el campeonato. Hay otros campeonatos como el de voleibol femenino, el béisbol AA, si hay alguna determinación con eso. Todo eso tiene la misma directriz. Deben cancelarse o posponerse por el momento hasta después del 31 de marzo en beneficio de todos los ciudadanos y en beneficio de que nosotros tengamos la oportunidad de realizar esas pruebas en Puerto Rico. Y finalmente, ustedes señalan que nos van a permitir
que siga ocurriendo esta dilación con los resultados de las pruebas, pero ¿qué autoridad tiene Puerto Rico sobre eso? Bueno, la autoridad de que el CDC y el gobierno federal sepa que está tratando a los puertorriqueños, a 3.2 ciudadanos americanos, de una manera diferente, donde nosotros entendemos que es inaceptable que nosotros llevemos 3 días esperando por una prueba. Así que como nosotros dependemos de que sea a través del CDC y que sean las pruebas establecidas por el CDC, le corresponde a ellos ser proactivos y proteger a todos los ciudadanos puertorriqueños para que nosotros podamos tener esas pruebas lo antes posible. Ellos se han comprometido de que las podamos hacer en Puerto Rico en 48 horas, así que el tiempo nos dirá si hay cumplimiento o si cuál será la situación de ellos en ese momento. Tenemos un inicio. Gobernadora, buenos días. ¿Cuál es el número actual de sospechosos? Porque de casos sospechosos, porque esta mañana hubo una confusión. Ayer se dijo 5, esta mañana creo que se dijeron de 10 a 15. ¿Cuál es el número? Sí, es importante, gracias por la pregunta. Inicialmente eran 5 que fueron los que se enviaron, y ya esas pruebas se enviaron. Después hubo otros 6 casos, así que eran 11 casos. Lo que pasa es que veteranos tiene 6 casos sospechosos y ellos los manejan directamente, como es una agencia federal, ellos le toman la muestra y ellos lo envían al CDC. Pero son, sí, son 11, perdón. 11 más 6. Exacto, pero recuerden que los 6 del hospital de veteranos los maneja el hospital de veteranos. Nosotros tenemos en nuestras instituciones 11 casos. Acá están los del CPI, perdón, los del centro de prensa. No. No están ahí. No están ahí. ¿Y estos veteranos han presentado algún síntoma? Bueno, la discreción del médico en ese momento, además de evaluar las condiciones que ellos tenían, acuérdense que ahora se flexibilizaron las guías, el médico entendió hacerle las pruebas, así que ellos le hicieron las pruebas y las enviaron también. Tenemos a Guapa TV. ¿Qué razón, si alguna, ha dado el CDC sobre no emitir los resultados en el tiempo que habían indicado? ¿Y cuál es la condición actual de salud de la italiana que se encontraba en el hospital Ashford? Bueno, yo creo que con relación a la condición de salud hay unas prohibiciones, ¿verdad?, que no nos permiten no solamente verificar, pero le podemos decir que por lo menos está recibiendo el tratamiento adecuado para su condición. Con relación a si el CDC dio alguna explicación. Sí, el CDC nos dijo que recibió el martes por la mañana, recibió las muestras y que se empezaron a procesar las primeras 2. Ellos dijeron que, pues, si contamos martes que recibieron las muestras, al día de hoy serían las 48 horas. Ellos dieron instrucciones hoy, nos prometieron que los primeros 2 casos iban a estar esta noche y que los demás mañana, así que y nos dijeron también que el Dengue Branch, todos los reactivos que tiene el Dengue Branch para hacer las pruebas van a ser compartidos en Puerto Rico, van a ser compartidos en el día de hoy inmediatamente con el Laboratorio de Salud Pública, así que ya el Departamento de Salud y su Laboratorio de Salud Pública tiene toda la maquinaria, faltaba los reactivos, así que esperamos que en las próximas 24 a 48 horas el Departamento de Salud de Puerto Rico pueda realizar las pruebas aquí en Puerto Rico. Okay. Pasamos a Eliezer. Gobernadora, muy buenas tardes. Me gustaría conocer 3 preguntas rápidamente. El secretario el martes me había comentado de que la persona que la compañera acaba de hacer referencia estaba en franca mejoría. Y todos los comentarios que se están surgiendo es que hasta está entubada la persona. Obviamente sí conocemos que hay la ley IPA, protege a esta persona, pero yo considero que esto es un caso de emergencia que es preocupante a nivel nacional. Sí. Independientemente, ¿verdad?, que él le va a hablar con relación a eso, lo más importante es lo siguiente, que independientemente la condición que la dama expresa en este momento, está recibiendo el tratamiento adecuado para su condición. Eso es bien importante, ¿verdad? Hay pacientes que responden de una manera y otros de otra, pero lo que no debe haber la menor duda es que está recibiendo el tratamiento adecuado, está en aislamiento como establecen los protocolos y las guías del CDC, y en ese sentido se está dando fiel cumplimiento. Con relación a la condición de ella. Sí, yo puedo hablar un poco. Ella lo que tiene una pulmonía bacteriana. Ella pues tenía un problema que estaba respirando agitadamente, y
se entubó profilácticamente para evitar que ella misma tuviera un fallo respiratorio. Pero en cuanto a su conciencia y todo, ya está despierta, activa y todo. Esto fue como una manera protectiva y el médico es el que atiende el neumólogo, pensó que es mejor tenerla en esa manera que tenerla sin un respirador. Pero ella está mejorando, la placa de pecho también está mejorando, está en antibióticos y todo indica que fue ese proceso que pasó, que necesitó esa ventilación mecánica, pero fue una decisión del neumólogo y eso es manejo médico y el médico es el que tiene el criterio de manejar su paciente. Gobernadora, sí. Anteriormente usted dijo que el gobierno federal, por decir el hospital de veteranos, maneja casos de forma aparte, pero son ciudadanos puertorriqueños, sí, que tienen contacto con vecinos, con familiares. ¿No considera usted que la comunicación debe de ser fluida y debe de ser a tono federal, estatal, para primero para que la información fluya, pero de igual forma también que haya una, sí, verdadera comunicación entre todos? Exacto. La comunicación con el hospital de veteranos es sumamente efectiva. Uh-huh. Aunque ellos envían directamente las muestras a su hospital en veteranos en otro estado, siempre comunican a través del epidemiólogo regional para que el Departamento de Salud pueda tener visibilidad de los casos. Y una última pregunta, gobernadora, y me salta una curiosidad. En la pasada conferencia de prensa estaba aquí la Carla Campos, que es la directora de la compañía de turismo. Hoy notamos su ausencia, ella estuvo en el Día Nacional de la Salsa, de igual forma también estuvo dentro del crucero. ¿Cuál es su condición? ¿O es que ha recibido algún tipo de instrucción por parte de la Fortaleza de mantenerla en cuarentena? Ella estuvo con nosotros, tenía un compromiso previo, pero ella ha estado monitoreada por el Departamento de Salud, por la epidemióloga, está en perfectas condiciones de salud, así que afortunadamente con ella no ha habido ningún incidente. En este caso en particular tenía un compromiso, pero ella estuvo en la reunión con nosotros. Seguimos con informe 79. Buenas tardes, gobernadora. Usted dijo que las grandes actividades en el país como que se posponían. ¿Qué pasa con teatro, cine y centros comerciales? Hacemos el mismo llamado a todos ellos. Aquellos lugares donde están concentrados varias personas que tengamos la oportunidad de que pueda haber un contagio, la recomendación es que estén pospuestas. Así que hacemos un llamado, como lo hemos hecho a todas las demás empresas privadas, y el mismo llamado a todos los ciudadanos. Si usted llevaría a sus hijos, yo no llevaría a los míos. Por eso, pero es que da cuenta de ello. Es decir, ¿en algún momento usted considera de que, o habrá algún momento, si la cosa se complica, de que usted pueda ejercer la función de policía? Así es, así y decir, es. Mira, no, esto se cierra y se cierra. Sí, la ley permite eso en este momento, es una manera preventiva, okay, porque no tenemos ningún caso de ser necesario. Tomaremos acción con relación a los poderes de gobernadora para que no haya ningún tipo de actividad de esa naturaleza. Yo no sé si esta respuesta es suya o de la señora Carmen de Seda o el secretario de Salud, pero SBS, ¿no?, que son los que estuvieron a cargo o tenían a cargo el asunto del Día Nacional de la Salsa, han pospuesto todos las cosas, los eventos que tenían de aquí en adelante, los pospusieron acuerdo a lo que usted ha planteado ahora. Y entonces ellos dicen de que si hay alguna posibilidad de que toda esa gente que estuvo allí, que están confinados en estos momentos en un lugar físico, ¿no?, donde están, si el Departamento de Salud le puede hacer la prueba a ellos para poder determinar con exactitud. ¿En qué evento? ¿En los de la salsa? No, pero no a toda la gente, sino a la gente de SBS. Oh, sin duda, que están confinados en estos momentos, dicen, en ese lugar. Si ustedes le pueden hacer, claro, a esos empleados la prueba como para poder determinar si alguno de ellos, sí, tuvo contacto con el panameño, sí, o este, ¿no? Es importante que se van a hacer siempre y cuando hayan estado expuestos y tengan síntomas. Y ya sabemos cuáles son los síntomas. Si estuvieron expuestos al índice, en este caso al panameño, y tienen síntomas, sin duda alguna, como cualquier otra persona, se van a atender. Si ellos tienen alguna duda con relación a su manera en cómo ellos se sienten en términos de salud, pueden llamar al teléfono que abrimos anteriormente y orientarse. CNN en español. Buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes. Anoche hablamos la corresponsal de CNN en español, habló con las autoridades en Panamá y el Ministerio de Salud allá no tenía conocimiento de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Ellos se enteraron por lo que ustedes habían hablado de acá.
¿Dónde ustedes hablaron con este ciudadano panameño? ¿Cómo fue esa entrevista? Y si ustedes también han tenido comunicación con Panamá, porque los han llamado, porque lo último que tuvimos ayer es que Panamá desconoce que uno de sus ciudadanos es positivo a coronavirus, estuvo en Puerto Rico y llegó allá. Bueno, pues verdaderamente que yo no puedo, ¿verdad?, evaluar la intervención de las autoridades panameñas con sus ciudadanos. Yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que nosotros sí fuimos muy responsables con nuestros ciudadanos. Tuvimos una conversación, la tuvo la epidemióloga del estado, la tuvo, la doctora Cabrera, con relación a cuál fue el trato de esta persona. Se habló también con los doctores que también habían intervenido, con el laboratorio. O sea que esas gestiones, responsablemente, el gobierno de Puerto Rico las hizo. El de Panamá, pues no le podríamos hablar sobre eso. Foro Noticioso. Buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes. Usted ha hablado de actividades de la escuela, de conciertos, y se está preguntando los familiares de las personas que están en las cárceles, ¿cómo es que van a trabajar ahí? Sí. El secretario de Corrección ha hecho ya una evaluación y ha tomado unas medidas de higiene entre los confinados. Hasta este momento no se van a cancelar las visitas, por cuanto no tenemos ninguna situación que amerite la cancelación. No empiece de darse alguna situación que requiera la cancelación de visitas, y ya él se los ha notificado a los confinados y están preparados para establecer ese plan de trabajo. Sí, pero entonces precisamente él ha tomado la previsión, nos indicó en términos de la higiene de los confinados, de que tengan todo lo necesario para la higiene, ha sido parte del plan de trabajo que estableció el secretario de Corrección. Primera hora. Sí, buenas a todos. Tengo varias preguntas. Primeramente quisiera saber, porque la gente está preocupada en el hecho de que, ¿verdad?, se ha dicho así, de que Puerto Rico parece ahora ser el San Jacón de todo el Caribe, de todo el que se enferma viene y lo ponen en Puerto Rico, sobre todo los que están en los barcos. ¿Cuál es la directriz específica que se está siguiendo sobre esta situación? Bueno, es importante aclarar, quizás ellos puedan abundar. Debo decir, ¿verdad?, que los puertorriqueños no deben tener ese sentimiento, mucho menos de que piensen, ¿verdad?, que nosotros somos el zafacón, jamás. Aparte de que nosotros no lo vamos a permitir de esa manera. Las personas que se han traído aquí de los barcos, que es la italiana, y el caballero que estuvo o que está en el hospital de Mayagüez, estaban en estado crítico, crítico de salud, y fueron manejados de esa manera. Cualquier persona que llegue a Puerto Rico, ya ustedes escucharon las medidas que tomamos, tanto para los cruceros como las que se van a tomar para todas las personas que vienen a través de los aeropuertos, para precisamente asegurar eso. Si esa persona viene con síntomas pero está en estado crítico, pues esa persona se va a manejar de esa manera y en aislamiento. Pero fueron dos situaciones particulares donde las personas estaban críticamente enfermas. Quería saber de su parte, ¿qué va a pasar con las campañas políticas? Porque usted ha estado en contacto con muchas personas de residenciales públicos los pasados días, y hay actividades multitudinarias. De hecho, tenemos próximamente una primaria demócrata, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Bueno, yo le puedo decir lo que yo voy a hacer, ¿verdad? No sé los demás candidatos. Por el momento, yo voy a proteger a los ciudadanos, y ese tipo de actividades van a estar limitadas para que no sean de donde haya muchas personas, como han sido todas las que yo he estado. Pero, de todas maneras, lo más importante es la salud de nuestro pueblo. Así que yo voy a limitar esas actividades de una manera donde no haya el contacto físico, para que no se afecte a nadie, que es lo más importante para mí. El resto, ¿verdad?, pues yo creo que correspondería entonces hacerle la pregunta a las personas. Entonces quisiera saber, porque al principio hubo una confusión y la gente se estaba quejando de a quién le van a hacer la prueba y a quién no. Ahora que hay como una multitud, ¿verdad?, que hay una situación diferente, porque a lo mejor yo no fui al Día Nacional de la Salsa, pero estuvo un familiar, estuvo una compañera de trabajo viviendo, ¿verdad?, y estuvo en algún cierto contacto, ¿verdad? Quería saber a quién se va a hacer la prueba, y entonces cuando el Departamento de Salud tenga el control, ¿se va a demorar cuánto tiempo en decir, ¿verdad?, si la persona es positivo o negativo? Bueno. Es importante que todos sepan que se va a hacer la prueba a todas aquellas personas que tengan los síntomas. Si un ciudadano está en su casa o de alguna manera siente que su condición de salud ha cambiado y tiene los síntomas que ya hemos hablado, va a ir al MED, va a ir al hospital, donde se le va a hacer el cernimiento por relación a varias enfermedades como es la influenza.
Si esas enfermedades obviamente dan negativo, se le va a hacer la prueba para COVID-19. Lo más importante son los síntomas. De todas maneras, yo voy a dejar a la epidemióloga para que ella pueda abundar con relación a eso. Hola, doctora. Sí, claro. Volvemos a dar énfasis en cómo, qué sabemos de la epidemiología de la enfermedad. Por lo tanto, si la epidemiología de la enfermedad determina que los síntomas más comunes, hay más síntomas, pero los primeros, la tríada, como decimos, es fiebre, tos y dificultad respiratoria, que en este sentido la diferencia muchísimo de influenza, que usualmente no vemos este síntoma tan marcado en pacientes de influenza. Si una persona tiene los síntomas, es la persona que tiene capacidad de transmitirla. Pero esta enfermedad no es como otras que hay vectores, como dengue, que pues puede venir un mosquito, o sea, no tiene que haber un contacto con personas porque es a través de una pica de mosquito, los arbovirus. Esta enfermedad, el COVID-19, se transmite directamente de una persona enferma a una persona saludable. No debería haber unos intermediarios, o sea, una persona que haya estado en contacto con una persona y no tener síntomas y pueda transmitirla a otras personas. Sería la persona que desarrollaría síntomas, que esa persona durante ese tiempo de incubación de los 14 días, sí, al presentar los síntomas usualmente, como ustedes saben, el pico de la enfermedad viene siendo más o menos como al cuarto día, ahí es donde hay mayor infectividad con los contactos cercanos. Y aquí vamos a lo de la distancia o aquella persona que haya sido expuesta a las gotas de cuando esta persona tose o estornuda. Así que tiene que ser, repetimos, son contactos cercanos. De hecho, se han hecho estudios donde personas que han estado bajo el mismo techo, bajo la misma residencia, no tenemos una transmisión en un 100%. La transmisión viene siendo el porciento, como decimos nosotros, la tasa de ataque, que es más o menos cuántas personas se pueden infectar al estar expuesta a una persona, no es tan alta como se pensaba en un momento, y como sí se sabe que ocurre con otras condiciones de coronavirus como el SARS o el MERS. Vamos a ver, confiamos que la prueba cuando se establezca en Puerto Rico, y me corrige, sería, podríamos tenerlo en unas 24 horas, pero, y aquí viene un factor importante, esta prueba es una prueba molecular, y debido a que es una prueba molecular, puede haber un resultado en algún momento que no esté completamente definido, y en esos casos se tiene que repetir la prueba en 24 horas. Así que quede claro, inicialmente la prueba se hace y estaría disponible en 24 horas el resultado, pero si por alguna razón este resultado arroja un resultado que es un equívoco, hay que procesar la muestra nuevamente en las próximas 24 horas. Karen 13. Por acá, saludos, gobernador. Usted le ha hecho un reclamo al CDC para que acelere los procesos. Habiendo un sinnúmero de laboratorios en Estados Unidos que procesan la prueba, ¿por qué hay que esperar exclusivamente al CDC que sea quien la procese y no cualquier otro de estos laboratorios? Sí. Todos los laboratorios, aparte del CDC, que no lo están haciendo, son en aquellos estados donde el CDC ha certificado esos laboratorios porque tienen un overload de muestras. Tienen un ataponamiento de muestras, entonces pues ellos han tenido que esos laboratorios certificarlos para ayudar. Inicialmente todas las muestras llegan al CDC, inclusive de los territorios y de otros estados, pero en aquellos estados donde hay más contagios, donde hay más personas, y tienen que tener cuidado con una cosita, es que cada paciente puede generar 50 o 60 muestras, lo que quiere decir que si hay un paciente que estuvo expuesto con los demás personas y esas personas empiezan a tener síntomas, pues usted tiene que también hacerle el muestreo, así que un paciente podrá generar 50 muestras, así que imagínense en un estado que hayan 100 personas contaminadas y 100 personas que estuvieron en contacto, pues se duplica. Y en esos efectos, pues el CDC dijo, pues mira, no podemos con tanto pruebas hacerlas en Atlanta,
vamos a certificar estos laboratorios, el CDC los certifica para que puedan realizar la prueba y el CDC valide el resultado de esa muestra. Al momento tenemos el laboratorio del Departamento de Salud, pero estamos en proceso de que para las próximas semanas hayan otros laboratorios que sean certificados por CDC y FDA para que hagan las pruebas. Mi comentario es que el CDC identifica los laboratorios de salud pública y es también un hecho el nivel de seguridad. Así que tiene que cumplir con unos requerimientos para tampoco exponer a esa persona profesional de la salud, entiéndase un tecnólogo médico, así que hay que tener unos controles de seguridad para no exponer. Ahora mismo el Laboratorio de Salud Pública de Puerto Rico pues cuenta con esa capacidad. Tenemos a Cyber News. Bueno, ahora varias preguntas. La primera es que están pidiendo que repitan el número. Obviamente sé que lo han dicho varias veces, sí, pero que lo sigan repitiendo porque para que la gente que no lo ha escuchado. Okay. Bueno. El número es 787-999-6202. 999-6202. Perfecto. Entonces me gustaría saber lo que tiene que ver con la transportación masiva, entiéndase bien que hay culebra, entiéndase los huevos de lama, porque también hay mucha gente y obviamente los viajes y los culebras se dependen de la lancha, ¿no? Sí, hemos tomado una determinación preliminar para que inicialmente lo que establecemos un control similar al que vamos a hacer en los aeropuertos con la Guardia Nacional, inicialmente se va a hacer un screening que a Vieques y Culebra se transporten los residentes y todos los que van a llevar suministros. Los turistas, por decirlo de alguna manera, pues esas personas, hasta que no tengamos esas facilidades de la Guardia Nacional, pues podría ser la ayuda para estos pequeños empresarios, comercio, que posiblemente se van a tener que cerrar, sí, sus negocios porque los empleados van a estar en cuarentena. Esa pregunta, gracias por hacerla, es importante que digamos que el presidente ya designó que a través de Small Business Administration van a haber unas ayudas para estos comercios que puedan demostrar que han sufrido pérdidas como resultado no solamente de que han tenido que cerrar, sino para prepararse para esta situación. Así que es importante que sepan que más adelante se van a establecer los procedimientos para que puedan recibir esa ayuda. Pero solamente es bien, no va a haber la local. Local, vamos a hacer una identificación de esos recursos que plantearemos a la Junta de Control Fiscal para que nos dé la autorización, como hicimos con los terremotos en el sur. Doctor Cho. Buenas tardes, gobernadora. Yo tengo varias preguntas. La primera pregunta que tengo es si usted se ha comunicado con los alcaldes, porque los municipios tienen unos programas que recogen todas las mañanas a los viejitos y los llevan a unos centros de cuidado, y es como un daycare de senior citizens. Si esa actividad se va a continuar o si los alcaldes se han comunicado con usted para atender esa situación, esa es la primera pregunta. Bueno, con relación a esa particular, no he hablado con los alcaldes, pero sí tuvimos una reunión esta mañana con todo el componente del Departamento de la Familia y de la Vivienda que regulan estos hogares, para que ellos refuercen la fiscalización de que se cumpla con la protección de todas estas personas de edad avanzada para que se puedan proteger, porque ciertamente son la población vulnerable ante esta situación. Así que durante la tarde y el día de mañana vamos a recibir unas nuevas directrices con relación a cómo nos vamos a asegurar de que nuestros adultos mayores estén protegidos. La segunda pregunta la tengo para la doctora De Seda. Usted fue muy enfática en el caso del Día Nacional de la Salsa, de que eso fue al aire libre, que había unos 6 pies de radio de operación, y nos hemos concentrado en el Día Nacional de la Salsa, pero en el Sheraton un bailable la noche anterior donde alegadamente estaba el individuo, y allí era un sitio cerrado, se estimaban que habían 2.500 personas. No sé qué va a pasar con esa gente cerrado, si se fue al Sheraton, si se evaluó la muestra, si chequearon, o sea, ¿qué pasó allí? Sí, recuérdense que se comentó que cuando esta persona estuvo en el festival de la actividad de la salsa, él certificó de que había estado 4 horas, un periodo de 4 horas. Cuando él estuvo en el otro lugar, no certifica la duración de tanto tiempo, y eso entonces es que disminuye el riesgo. Y no solamente eso, recuérdense que el contacto es con la persona con que él está directamente
en contacto, la persona con quien él baila y demás, él estuvo bailando, pero el tiempo que él estuvo en esta actividad, en este área, como él no se sentía muy bien, no alcanzaron las 4 horas como en el otro lugar. Y esa evaluación se está haciendo, no obstante, se le está solicitando a las personas que saben que estuvieron en contacto con él porque lo conocen. Sí, porque una pista de baile todo el mundo está chocando. Sí, se estaron solicitando a aquella persona, ¿no? Y si hubiese saludado a la persona, le hubiese dado la mano, lo hubiese abrazado porque pues somos muy amigables y ellos saben quién es la persona. Pues si esas personas se identifican como que sí, que estuvieron en contacto y que tienen síntomas, se van a comunicar con el teléfono que lo tenemos disponible para entonces hacer los arreglos y evaluar a la persona. Y la última pregunta que tengo es la siguiente. El pueblo está pidiendo, porque usted, gobernadora, fue muy enfática ayer en su conferencia de prensa en decir que un médico se había tirado la maroma de que se sentía mal, de que había venido aquí como un doctor, porque si fuera otro individuo, pues... ¿Por qué no le ponemos al pueblo la foto del individuo? Para que el pueblo se sepa y dice, ¿dónde estuve? A lo mejor estuvo al lado mío, a lo mejor estaba quedándose en La Verde y me encontré en Martin Barbecue. O sea, ¿qué? ¿Por qué no ponemos la foto? Inclusive me dieron un nombre aquí, un doctor Roberto Peñalba, que alegadamente es el nombre del individuo. ¿Por qué no ponemos esa foto para que la gente que tuvo un contacto con él vaya y llame el teléfono? Esa es mi última pregunta. Lo más importante para todos los ciudadanos es que dijimos los lugares donde habían estado para que ellos, de sentir algún cambio en su condición de salud, puedan llamar a este teléfono. Así que eso, con relación a esa petición, eso es lo que les podría dejar saber. Gracias. San Juan. Sí, gobernadora, dos preguntas rápido. ¿Se han comunicado con SPS para quizás identificar a las personas a través de los recibos de los boletos que más en riesgo estuvieron? Y segundo, ¿han preparado alguna acción legal para tratar de forzar al CDC a que le dé la misma importancia que le da de todos los exámenes, las pruebas de el virus en la Puerto Rico? Seguro, tenemos el listado, ya gracias a Dios recibimos el listado que ha sido suministrado al Departamento de Salud y a Bioseguridad para cualquier identificación de estas personas que estuvieron en esa fila que hemos dicho, ¿verdad?, que estaban cerca de él. Con relación al recurso, ellos han indicado que en 48 horas nos van a dar el que nosotros podamos hacer la prueba, así que nosotros le vamos a dar 48 horas. Si en esas 48 horas no tenemos respuesta, pues tomaremos las acciones que correspondan. No digo uno. Buenas tardes a todos, buenas tardes, gobernador. Buenas tardes. Se ha tomado en consideración, se había hablado de habilitar un sitio que se ha visualizado, habilitar un hospital para ayudar a estas personas, más allá de eso, sabiendo que pudieran estar contagiados en toda la isla. ¿No se vislumbra algún mecanismo para que las personas que tengan síntomas puedan poner en riesgo a los otros en una sala de emergencia? ¿No han pensado un lugar aislado de las salas de emergencia o en los hospitales? Sí, se ha pensado, y de hecho, cuando se habla de las camas que están en aislamiento, eso es se ha trabajado con la Asociación de Hospitales para que ellos puedan proveer que haya ese espacio para que no pueda intervenir con los demás pacientes que están en ese hospital. No empecé lo anterior, nosotros estamos trabajando en una unidad hospitalaria exclusivamente para estos pacientes que sean identificados con un positivo de COVID-19 para que no puedan haber ningún tipo de contagio con otros pacientes. ¿Cuándo va a estar habilitado? Ya en los próximos... Yo creo que ya para el lunes que viene. Sí, ya esperamos que para el lunes esté exclusivamente para estos casos. Estamos trabajando en eso, lo vamos a dejar saber el lunes. Pero es importante lo siguiente, no quiero que se confundan de que los cuartos en aislamiento están disponibles para cualquier situación a nivel de toda la isla. Con la Asociación de Hospitales, ellos han preparado estos cuartos de aislamiento para nuestros ciudadanos en caso de surgir en cualquier parte de la isla. Ahora, una facilidad exclusivamente para eso, la estamos preparando y esperamos tener la lista para el lunes. Gobernadora, los doctores han presentado reparo con esa situación de los puertos de aislamiento, toda vez que hay otras condiciones que han necesitado esos puertos y que el número que se ha dado posiblemente es mucho menor en términos de disponibilidad, porque hay otras condiciones que en este momento han sido aislados por otras situaciones. Bueno, yo le puedo decir que el Departamento de Bioseguridad hace un censo y aquí está la doctora Cabrera. ¿Y cuántos disponibles al momento? El número fluctúa promedio como 150 espacios. Cabe recalcar que lo que se llaman coaliciones de servicios de salud, ellos practican con nosotros unos ejercicios de preparación para eso mismo, cómo van a manejar
la sobrecarga en servicio. Y hay varias alternativas, ¿verdad?, documentados en lo que llamamos un After Action Report. Así que todos los años practicamos ese tipo de escenario y las instituciones pues se apoyan mutuamente. Así que es monitorear la cantidad de espacios que tenemos disponibles y qué alternativas, con el apoyo de las demás regiones, pues pueden tener soluciones también. Seguimos con voceros. En esa misma línea, entonces, ¿cuáles serían esas alternativas? Y segundo, si extenderán el periodo, en el caso del Departamento de Educación, el periodo para la matrícula en línea, que se supone que finalice mañana, así que se estaría realizando. Sí. Todos aquellos términos de caducidad en los servicios del gobierno se van a extender. La fecha, el término de los estudiantes para que puedan registrarse en línea, el secretario de Salud más adelante en un comunicado podrá expresarlo si ya tiene la fecha aquí. Sí, está ahí. No se estará extendiendo debido a que el proceso se hace desde cualquier device. Si tuviéramos que cambiarlo aquí de mañana, tomaremos la determinación. O sea, se va a notificar posteriormente porque la actualidad, la manera de registrarlo es a través de esa aplicación, así que tiene un término de vigencia la aplicación electrónica. Pero para beneficio de todos los estudiantes que no lo puedan hacer, se informará más adelante, ya sea entonces a través de otro medio para que se pueda registrar. Y en el caso de las expresiones que hizo la doctora, me gustaría que abundar en las alternativas que se están vislumbrando en caso de que se llenen esos cuartos y si ya tienen este cuarto más disponible, porque 150 para lo que pasó en el Día Nacional de la Salsa, creo yo que no son suficientes. Pues, por ejemplo, las estrategias pueden ser diferentes. Es el término que se llama expansión, lo que se llama en inglés Surge Capacity, y pueden haber varias alternativas. A lo mejor una institución hospitalaria tiene una licencia para X camas, pero lo más seguro yo no tengo el personal y solo estoy usando 1% de disponibilidad de camas. Pues ellos en los diferentes escenarios pues han dicho, yo voy a habilitar un área alterna, o simplemente hay instituciones que tienen lo que llamamos hospitales portátiles o mobile field hospital, pueden expandir unos servicios también, dar alternativas, opciones, lo que se llama, ¿verdad?, un plan de alta o discharge. Así que va a depender, ¿verdad?, de las decisiones a nivel clínico y hospitalario para poder entonces manejar esa sobrecarga de servicios. Vamos redondeando los últimos. Y recuerden que además de esas alternativas que expresó la doctora, también hemos activado la Guardia Nacional, que tiene unas unidades médicas y que, de ser necesario, pues podemos coordinar con ellos los diferentes espacios que tiene la Guardia Nacional. Nuevo día. Secretario, usted mencionó que hablaron con CDC para que posiblemente Dengue Branch pueda enviar reactivos a lo que será el Laboratorio de Salud Pública. Si recibe esos reactivos de CDC, ¿cuánto tiempo el Laboratorio de Salud Pública puede comenzar a procesar las pruebas? Hoy la directora del laboratorio del CDC le dio instrucciones al Dengue Branch de Puerto Rico que todos los reactivos que tuvieran fueran transferidos al Departamento de Salud para que nosotros podamos realizar estas pruebas. Así que yo estaba en conversación antes de empezar, cuando la gobernadora estaba aquí, estábamos conversando directamente con el CDC y ese fue el acuerdo para que Puerto Rico pudiera en las primeras 24 a 48 horas hacer estas pruebas aquí en la isla. ¿Todos cuando reciban los reactivos? ¿Ah? ¿Todos son cuántos? Pues cada kit se pueden hacer mil pruebas. Cada kit se pueden hacer mil pruebas. ¿Mil pruebas tomando en cuenta los exámenes de proficiencia que tienen que hacer? Sí. ¿Eso entonces baja la muestra que se tienen que se pueden procesar? No, pero vienen unos reactivos que son para proficiencia y vienen unos que para continuación. O sea que esto es como lo que se explicó ayer, que eran unos test que vienen para uno saber si validar la prueba. Punto, validación. Y entonces, con el secretario de Educación, usted en redes sociales mencionó que hubo estudiantes o maestros, personal del departamento en el Sheraton, en la actividad bailable. Si pudiera dar detalles sobre eso y las medidas que se están tomando. No sé si el secretario de Educación quiere expresarse con relación a eso, pero yo tengo que decir lo siguiente. Las instrucciones para todos los empleados públicos es la misma. Si usted estuvo en esa actividad y está dentro de las filas que se mencionaron, esas personas permanecen en el del Sheraton. Pues ahí vamos entonces a trabajar con relación a los síntomas. Si la persona tiene síntomas, pues va a llamar al número, va a ir al hospital para que se haga el cernimiento. Así que, con relación a los funcionarios públicos o a las personas privadas, es la misma determinación. Pero el secretario puede decir. Sí,
El Departamento de Educación tiene como una de sus metas principales es garantizar el bienestar y la seguridad de los estudiantes. Identificamos un grupo de ellos que estuvieron tocando en las actividades de preconcierto. Hicimos la consulta al Departamento de Salud y los estudiantes junto al personal va a estar en una cuarentena preventiva. Nos han explicado que esto no supone un mayor riesgo a los estudiantes debido a que no hay una cadena que se haya identificado de contacto con las personas, pero le vamos a estar garantizando la continuidad de el servicio educativo a través de sus maestros mientras pasan este periodo de tiempo. Pasamos a Metro. Sí, bueno, tengo entendido que el gobierno al momento no se encuentra en un nivel 3 de alerta, ¿no? Y que eso implica pues un trabajo de prevención, de orientación a la ciudadanía. ¿Qué tendría que pasar para que se pasara al nivel 2, que es el nivel de más riesgo que el nivel 3? ¿Y qué implicaría esto en términos de la perspectiva gubernamental? El nivel 2 significa pues la confirmación, ¿verdad?, de un caso entonces en Puerto Rico. Siempre la comunicación de riesgo, la prevención, se refleja en los tres niveles. Es importante también quizás volver a reevaluar estrategias de intervenciones no farmacológicas, entiéndase distanciamiento social, seguir monitoreando los puertos de entrada, lo que pudiera ser desinfección de las áreas y pues obviamente monitoreo de los servicios médicos por alguna sobrecarga que podamos tener. Y por otra parte, ¿cuánto dinero se ha gastado del dinero que autorizó la Junta de Control Fiscal para manejar pues esta situación? ¿Se estaría considerando solicitar fondos adicionales eventualmente? Bueno, la cantidad exacta no la tengo, pero de ser necesario, tenemos el compromiso de la Junta de Control Fiscal de que podamos hacer la solicitud para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y todo lo que sea necesario para que podamos llevar a cabo todos los procesos de prevención y más importante. Por último, gobernador, usted menciona, ¿no?, que exhorta a los patronos privados, ¿no?, a no cargar a la licencia de enfermedad a las personas que decidan ausentarse por esta situación. Sin embargo, eso no pasa de momento de ser una exhortación, ¿no? ¿Usted tendría la autoridad en algún momento de emitir algún tipo de orden para que fuera obligatorio para los patronos? Sí, en este momento es una exhortación de que no haya represalias con estos empleados. De nosotros en el futuro tener algún caso positivo, que como les explicó la doctora Cabrera, suba a nuestro nivel, la prioridad será proteger a los ciudadanos y ahí tomaré otras determinaciones que correspondan para protegerlos a todos ellos. Terminamos con lo que dice el permiso. Bueno, en ese momento vamos a evaluarla. Terminamos con lo que dice. Buenas tardes, gobernadora, por acá. Tres preguntas, la primera la más sencilla. Habíamos hablado de las campañas políticas, pero específicamente el evento eleccionario más cercano a esta fecha son las primarias, cuya fecha es establecida por ley. Me gustaría saber si se ha evaluado, a pesar de esto, la posibilidad de que haya una posposición y si en efecto la hubiese, ¿cuál es el protocolo a seguir? Porque como le digo, la fecha está establecida por ley. Sí, hasta este momento se va a cumplir con la fecha establecida en ley. No tenemos, ¿verdad?, ningún caso confirmado, agraciadamente. La ventaja es que en este tipo de casos son colegios, ¿verdad?, que la persona puede ir en un momento determinado, pero de surgir y cambiar la situación de Puerto Rico, pues lo evaluaremos en su momento. En este momento, las primarias demócratas se llevarán en la fecha que dispone la ley. Segundo, lo planteo como una preocupación. Quizá usted me puede entonces comentar al respecto. Veo, por ejemplo, lo que acaba de decir el secretario de Educación, unos estudiantes que estuvieron en el preconcierto, se les está recomendando una cuarentena. Puedo usar de ejemplo a los compañeros periodistas del Centro de Periodismo Investigativo que estuvieron en el mismo hotel de una persona que resultó positivo y sin embargo ellos se autoimpusieron una cuarentena. Sin embargo, y tengo que traerle el tema de nuevo, una miembro del gabinete que comparte con usted continuamente, la directora de turismo estuvo no solo en una, sino en dos actividades de riesgo y sin embargo se están amparando en que los protocolos y los requisitos mínimos de la CDC y el Departamento de Salud no exigen que ella tenga que imponerse una cuarentena, estamos claros, pero ¿dónde queda la prudencia y quizás el sentido común de que en lo que por lo menos llegan los resultados de las actividades en donde ella estuvo, se separa especialmente de usted, quien es la mandataria del país, que si usted fuese enferma, sin duda sería un problema mucho más grave para el país. Sí, entiendo, ¿verdad?, la preocupación. Lo que quiero expresar es
que todas esas precauciones se han tomado por parte del Departamento de Bioseguridad, por la epidemióloga, por el Departamento de Salud, se ha monitoreado a Carla Campos, se ha monitoreado y no han presentado síntomas. Para nosotros poder tomar unas medidas adicionales, pues obviamente la persona debería sentir o expresar o manifestar unos síntomas. En estos casos en particulares, se han tomado las medidas para que se protejan, monitorearla, verificar que no haya cambio en su salud, y hasta el momento no ha ocurrido. Muy bien, por último, y para preocupación de muchos de nuestros compañeros fotógrafos y periodistas que estábamos aquí, lo estábamos comentando antes de la conferencia, la recomendación es que actividades donde haya conglomeración de muchas personas no se celebren. Sin embargo, estamos en un salón que yo creo que hay más de 100 personas aglutinadas entre cuatro paredes. ¿Hay algunas medidas de prevención o alternativas que se estén contemplando en la manera en que se van a manejar estas conferencias de prensa, no solo por la seguridad de usted, sino de los periodistas que realizamos una labor muy importante y del gabinete constitucional que le está acompañando a su mano izquierda? Seguro, acogemos la recomendación y en las próximas conferencias de prensa tomaremos esas medidas, agradecemos esa recomendación y la aplicaremos. Bueno, como claro, pues probablemente establezcamos comunicados de prensa o hagamos las comunicaciones y las conferencias de prensa al aire libre, en lugares donde haya ventilación. Son algunas de las medidas que vamos a evaluar para protección de todos ustedes y nosotros también. Gracias por la recomendación. Gracias a todos. Buenas tardes a todos.